Oye, pidamos perdón también, a veces hemos defraudado a la familia, a veces le hemos fallado a los propios hijos, a veces hemos sido infieles a esa familia que nos ha encomendado. Pidamosle perdón que el Señor nos perdone. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra vida y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, entremos a vivir esta Pascua como tú lo has querido, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchar la palabra de Dios. Queridos amigos, en el Día Mundial de la Tuberculosis, el Centro de Salud Santiago Parada organizó una feria de salud, pero al mismo tiempo hicieron un agasajo a los padres del barrio Santiago Parada y de los barrios cercanos. Vamos a hablar con la directora y con los encargados de esta importante feria. Muy buenos días, soy la doctora Lizy Cuellar, directora del Centro de Salud, y estamos muy agradecidos, primeramente con Dios, por la oportunidad de realizar esta feria de salud del Día Mundial a la Tuberculosis, donde nosotros lo que hacemos es promoción y prevención para que toda la comunidad se mantenga sana, sepa cómo alimentarse y sepa cuáles son los síntomas principales cuando tienen que acudir al centro de salud y recibir su tratamiento gratuito. Aprovechar el tiempo para agasajar a todos los padres de los 11 barrios que corresponden al Centro de Salud Santiago Parada. Nos sentimos agradecidos con toda la afluencia de pacientes que ha venido durante esta mañana para poder concientizar sobre el diagnóstico a tiempo de la tuberculosis y sobre la toma de sus medicamentos, que debe ser constante para que ellos puedan dar su diagnóstico de curado, ¿no? Hoy día hicimos una charla, una reunión de los pacientes con tuberculosis y los pacientes, con todos los pacientes del centro de salud. Para poder compartir, indicarle la prevención, tratamiento y cómo prevenir. Esta invitación se hizo mediante el Centro de Salud y los 11 barrios que colindan aquí, mi presencia de mí, de presidente Santiago Parada y vicepresidente de Salud. Entonces, agradecer a todos los vecinos que han venido hoy día y muchas felicidades a los papás que pasó, pero hoy ya le estamos agasajando con la directora, la Lisa, la doctorita, mi persona y los demás barrios, ¿no? El mensaje es que asistan, ¿no?, al centro de salud, no solamente por la tuberculosis, venir a hacerse ver, porque no estamos sanos, es mentira que estamos sanos. Una enfermedad y nos pillan todas. Y felicitar a los papás, que lo tengo igual a mi padre allá arriba. Y bueno, mucha felicidad a todos los papás en este día. Por hoy día, ¿no?, que estamos agasajándolo. En el Centro de Salud Santiago Parada, ¿cuáles son los servicios que ofrecen a los vecinos de los 11 barrios a los cuales está destinado este centro? Nosotros ofrecemos el servicio de las consultas a los niños, las vacunas, planificación familiar, odontología. Todos esos servicios nosotros damos de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche. ¿Cuál es el mensaje a la población? ¿Cómo poder evitar esta enfermedad? Y si en caso no tuviera estos síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer el vecino? Nosotros, más que todo, nuestra preocupación como personal de salud, identificar a esa persona, ¿no?, que tiene todos los síntomas de la tuberculosis. Por ejemplo, la tos por más de 15 días, fiebre por las noches, ¿no?, sudoración, pérdida de apetito, pérdida de peso. Si tienen uno de estos síntomas, deben acudir a su centro de salud más cercano a ser atendido. Así vamos a lograr cortar esa cadena de transmisión, que esa persona ya no contagie a otras personas más, ¿no? Porque una persona enferma con tuberculosis puede lograr a contagiar de 15 personas o más, ¿no? Entonces, es lo que queremos nosotros, eso, identificar a esa persona y oportunamente para que así realice su tratamiento y logre evitar contagiar al resto de la población. Felicitar igual, ¿no?, a todos los papás, en que se celebraba el 19 de marzo. Entonces, también ellos son a veces las personas también que más enferman en tuberculosis, ¿no?, y ellos son a veces el sustento de la familia. Entonces, a veces hay personas también que logran no curarse, ¿no? Entonces, a veces eso afecta no solo al resto de la familia, ¿no?, también al resto de la población. Entonces, primeramente prevenir, ¿no?, lo que es la tuberculosis, y así ser mejor sustento en su familia y dar mejor de calidad al resto de su familia, ¿no? Que siempre hacemos, o sea, hace la junta,
agradecer también a mi, la Junta Vecinal, que aquí tengo mis tres madres también que son de la Junta Vecinal, que hemos hecho el refrigerio para invitar a los papás y a todos los que están aquí presentes. Gracias a la doctora y Licen igual. Mario, gracias por venir igual. A la entrevista, doctor Ragone igual. Muchas gracias por estar otra vez aquí en el Centro de Salud. Y felicitar a todos los papás y a los ganadores. Un fuerte aplauso para todos. Nos estaban enseñando los doctores sobre la tuberculosis, cómo se empieza la tuberculosis. Nos piden los doctores que donde hay enfermos también nosotros sepamos detectar y traerlo a la posta, si no pueden, porque hay gente que no se anima a venir a la posta ni aunque se sientan bien, mal, hay que ayudarles. Estas cosas hermosas de salud, y también yo agradezco a todos los doctores, los de la prensa y todas las personas que colaboran. Nosotros estamos presentes esperando nuestro turno de la atención del médico. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de la Noticia Villanas. Presto siempre, Mario, agradecerte por toda la presencia que está en todos los barrios. Sí, efectivamente, nuestro centro de salud presta una atención más que todo cálida, ¿no? Porque se ve cada vez que yo he tenido que venir, o mis hijos, familia, o a gente que he traído cuando yo estaba ungiendo como presidente, ha sido la atención muy buena. Invitar, ¿no?, a todos, que si hay aglomeración de gente es porque hay saturación, pero aquí el equipo profesional que maneja este centro de salud siempre está presto para atender. En menos, mi concepto que siempre me he llevado es que la atención ha sido cálida. En vez de enfermar a los enfermos como lo hacen en otros centros de salud, aquí los llegan a recuperar y les buscan la solución con todo lo que pueden, ¿no? Agradecer por esta feria, por este agasajo a los profesionales jóvenes que están viniendo a hacer en la feria aquí en el Centro de Salud Santiago Parada, y decirles, ¿no?, que sigan adelante, que sigan así proactivamente ayudando al prójimo, como dice Dios. Un día más es un día de ganancia, y Dios me lo bendiga a todo este Centro de Salud, y personalmente también a vos, Mario, ¿no?, porque siempre estás cubriendo todas estas coberturas que es necesario para llevar la orientación y prevención a cada barrio.